De formación política, donde en este momento el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, inicia su conferencia a todos los trabajadores petroleros de Bolivia. Escuchemos. Quiero felicitarlos por esta iniciativa, de formación política. Durante por lo menos 40 años, el movimiento obrero tuvo en los mineros el núcleo organizador, dirigente y más combativo del movimiento obrero boliviano en el siglo XX. Y eso tuvo tres condiciones para que el movimiento minero se convirtiera en la vanguardia del movimiento obrero boliviano. La primera, la concentración laboral. Las grandes ciudadelas mineras que concentraban a trabajadores, concentraban a familias de trabajadores y que hacían del mundo obrero minero un mundo, una ciudadanía completa, cultural, organizativa, laboral, cotidiana. La segunda condición de esa característica de vanguardia fue la importancia económica que tenía para entonces la producción minera. En los años 50, 60, 70, la minería generaba para Bolivia el 90% de las divisas de Bolivia y más del 50% del Producto Interno Bruto de Bolivia. A este poder económico, a esta concentración demográfica, le acompañó una tercera cualidad: la formación política de los mineros. No bastaba que sean económicamente muy importantes, se necesitaba también su agrupación. No bastaba solamente su agrupación sindical, sino que también faltaba la conciencia ideológica. Y en los años 60, 70 y 80, cuando uno iba a un congreso minero, iba a recibir cátedra de ciencia política, cátedra de economía, cátedra de sociología. La mejor formación política, social, que uno quería tener en los años 50, 60 y 70, no era tanto la universidad, era los congresos mineros. Y uno veía entrar a los delegados mineros con sus libros, con sus periódicos, con sus documentos. Y cuando se ponían a debatir, leían el libro, el texto, el dato económico, la cita de Marx, el documento de lo que pasaba en Europa, en el mundo. Era una cosa fantástica. Esas tres condiciones hicieron del movimiento minero vanguardia: lugar en la economía boliviana, fuerza sindical, formación ideológico-política. Las tres cosas hicieron que el movimiento minero dirigiera la COP, fuera el que siempre salía a la lucha, el que siempre articulaba y reunía a todos, y el que todo el mundo esperaba qué van a decir los mineros para saber qué va a suceder políticamente en Bolivia. Hoy, 20 años atrás, el movimiento minero fue golpeado. Se cerraron las minas, se cerraron muchos sindicatos, se debilitó la clase minera, se privatizaron la totalidad de las empresas de las minas, se fragmentó el movimiento minero. Gradualmente va otra vez adquiriendo cuerpo, fortaleza, pero en los últimos 15 años, económicamente, el sector que ha sobrepasado a la minería en importancia de la economía es el sector petrolero. No como antes. Las divisas que genera el sector petrolero ya no es el 90% como era antes, en los años 60 o 50, cuando había las minas. Ahora
la cantidad de divisas que genera el sector petrolero, más o menos va por el lado de un 30%, ya no el 90%. La importancia económica del sector petrolero es mayor que la importancia del sector minero. Tiene un papel económico importante, tiene un papel de concentración laboral y fortaleza sindical, y hay que ir construyendo la capacidad ideológica política. Si se juntan esos tres componentes, ya estamos ante la formación de una vanguardia histórica de la clase trabajadora para los siguientes años. Entonces, estos cursos de formación, estos y otros y otros y otros y otros que tienen que darse, el propio esfuerzo personal de ustedes como trabajadores en las distintas plantas, como trabajadores antiguos, como trabajadores jóvenes, para leer, para agruparse, para discutir, es un elemento clave. Así se forjó el sindicalismo minero. Así tiene que forjarse el nuevo sindicalismo petrolero como fundamental sector productivo de la economía boliviana. Este encuentro, compañero José Domingo, yo lo felicito, porque el trabajador minero, el trabajador fabril y el trabajador petrolero muy difícilmente encuentra el tiempo suficiente para poder ir a la universidad. Algunos lo hicieron antes, ahora ya trabajan, y otros entraron a trabajar directamente. Pero ¿cuál es su universidad? ¿Dónde se forjó la gran cultura e ideología minera? En el sindicato, en los seminarios, en los congresos. ¿Dónde se está formando y tiene que formarse la gran cultura ideológica, política, petrolera? En sus sindicatos, en la asamblea, en el debate interno, en la discusión. Y esto que ha sucedido hoy es parte de esa construcción. Y hay que repetir, compañero José Domingo, donde vaya cada año uno o dos de esos tres cursos, porque lo que se hace es dar conciencia. Y tarde o temprano tiene que suceder. Donde hay poder económico, tiene que haber poder político. Si hay poder económico en lo petrolero, tiene que haber poder político. ¿Qué es poder político? Discurso, organización, capacidad de discusión, capacidad de explicación. Como lo fueron los mineros en sus tiempos de los años 50, 60 y 70. El día de hoy yo quiero hacer una exposición en torno a lo que en el debate sindical se llama situación internacional. El mundo, América Latina, Bolivia. Yo quiero hablar el día de hoy sobre esto. ¿Qué está pasando en el mundo? Algunas ideas que contribuyan a lo que ustedes lean por su lado, revisan en los periódicos, vean en los libros, saquen el debate. Luego quiero del mundo pasar a América Latina y finalmente concentrarme en Bolivia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Adelante. ¿Cómo resumo la situación actual de lo que está pasando? Permítame sacarme el casco. La situación actual que está pasando en el mundo la vamos a definir como una situación de crisis del sistema neoliberal. ¿Por qué? Vayamos. Un poco de historia. ¿Qué pasó entre los años en Bolivia 85 hasta el año 2005, 20 años, en el mundo desde el año 80 hasta el año 2015, en el mundo? Los años 80 surgen con dos liderazgos: Ronald Reagan en Estados Unidos, la señora Thatcher en Inglaterra. Ellos eran la cabeza, la fuerza impulsora de lo que se llamó el neoliberalismo. Llegaron al gobierno en sus países y se propusieron derrotar al socialismo, se propusieron derrotar a la clase trabajadora, se propusieron iniciar un conjunto de reformas que acabara con el conjunto de derechos laborales que se habían conquistado desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. ¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales a la cabeza de Reagan y de Thatcher en el resto del mundo? Primera cosa,
proponer al mundo y decirles, señores, la presencia del Estado es mala en economía. El Estado es un mal administrador y por lo tanto todos los recursos que están en manos del Estado tienen que pasar a manos privadas porque son más eficientes, son más rápidos, son más inteligentes, son más capaces, son más productivos. Se trataba en el fondo de expropiar lo público, recursos de electricidad, de ferrocarriles, de agua potable, de minerales, de hidrocarburos o de industrias, esa ganancia que generaba el Estado y que iba a manos del pueblo, expropiarlas para pasarlas a manos de los privados. Se decía, los privados van a ganar más, van a ser más eficientes, y ellos van a generar empleo, y ellos van a pagar impuestos, y por lo tanto, con esos impuestos que pagan los privados, se va a generar bienestar para todos los trabajadores. Le llamaban la teoría del goteo. Hay que llenar el vaso privado, y una vez de que se llene el vaso privado, va a gotear a los que están debajo del vaso. Ese discurso se impuso en el mundo entero, incluido Bolivia, en los años 1985, cuando a través del decreto 21060 se corta la economía y se pasa al modelo neoliberal. La segunda cosa que nos proponía ellos era, ya no hay que pensar en el mercado interno. El mercado interno es muy pequeño, el mercado interno es ineficiente, y ahora el progreso es el libre comercio. Lo resumía Víctor Paz Estenssoro con la frase, exportar o morir. Bolivia exporta o se muere. Esa era la consigna. Todo lo que era para producir, para el consumo interno, no servía. Pequeña producción, microproducción, no servía. Había que dedicar la economía para exportar. Y en el mundo entero comenzó a aplicarse tratados de libre comercio. Libre comercio de capitales, libre comercio de inversiones, libre comercio de tecnología, libre comercio de agricultura. Y Bolivia desde entonces comenzó a inundarse de todos los productos del mundo entero, incluido los poquitos que fabricábamos acá. Gracias, mi hermano. La tercera, el tercer eje del modelo neoliberal, iniciado en los años 80 en el mundo, 85 en Bolivia, fue la desindicalización, lo que se llamó la flexibilización laboral. Deshacerse de los sindicatos son muy costosos, decían, los sindicatos son muy conflictivos, mejor desindicalizar. No reconocer a los sindicatos, no reconocer la afiliación sindical, despedir, libre contratación, libre despido. Aquí eso se llamó 21060, libre contratación, libre despido. Cero derechos, cero protección social, cero antigüedad y flexibilidad laboral. Te contrato por 3 meses, te voto. Te vuelvo a contratar por 3 meses, te voto. Y así nunca tienes antigüedad, nunca acumulas derechos, nunca acumulas estabilidad en el tiempo. Eso se comenzó a aplicar en el mundo entero y hubo un proceso radical de desindicalización de la clase obrera, desindicalización de los trabajadores. El cuarto eje de la propuesta neoliberal era la globalización. El mundo se está globalizando, las fronteras ya no son importantes. Aquí un expresidente decía, hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Se hablaba de fronteras porosas, que ya no importaban las fronteras porque la gente podía ir de un lugar a otro, la tecnología, los capitales. Había que debilitar el Estado, había que privatizar la educación, había que privatizar la salud, había que privatizar las empresas, había que reducir el ejército, había que reducir la policía, reducir el Estado. Y si teníamos problemas de seguridad, iban a estar los cascos azules para protegernos o los mariners, porque estábamos entrando a una etapa donde iban a desaparecer las fronteras y íbamos a tener un mundo unificado dirigido por una única potencia. Se habló de la globalización. Y por último, en lo ideológico, en lo discursivo, apareció un filósofo, Francis Fukuyama,
y escribió un libro famoso, El fin de la historia. Su tesis era simple. El capitalismo ha derrotado al socialismo, cayó el muro de Berlín, ya no hay una propuesta alternativa de sociedad, por lo tanto el mundo se encamina hacia un único destino. Globalización, libre comercio, democracia representativa. Se acabó la lucha. Ya no hay lucha de dos polos, ya no hay lucha de dos o tres opciones, una sola, que es libre empresa, globalización, democracia liberal. Eso le llamaron el fin de la historia. Entonces decían, ¿para qué estás luchando, trabajador? ¿O para qué está luchando la izquierda? Ya no hay opción, no existe otra opción en el mundo. Han sido derrotados los izquierdistas. Y por lo tanto todos tienen que sumarse al ferrocarril del libre comercio, al ferrocarril de la libre empresa. Y eso llevó a que muchos socialistas en el mundo entero y aquí en Bolivia se pasaran al otro lado, se convirtieran en asesores de Sánchez de Lozada, se convirtieran en asesores de los gobiernos neoliberales. Fin de la historia. Entonces el neoliberalismo era una propuesta económica, privatizar empresas públicas, destruir sindicatos, era una propuesta social, privatizar los servicios básicos, la educación, la salud, una propuesta política, coaliciones políticas, ya no confrontaciones, ya no había confrontación ni izquierda ni de derecha, ni capitalismo ni socialismo, y era una propuesta cultural. El mundo es este y no va a haber otro mundo. El único mundo posible es el que vives. Amárrate bien a ese mundo para que estés con la historia, en el tren de la historia. Y si no, el tren de la historia te va a dejar en la vereda y no vas a tener ninguna relevancia en la historia. Propuesta económica, propuesta política y propuesta ideológica cultural. Y entonces en las universidades del mundo, en los sindicatos, ya no se hablaba ni de Marx, ni de Lenin, ni de socialismo, ni de comunismo. Se comenzó a hablar de libre empresa, de management, de productividad, de emprendurismo. Comenzó a variar el lenguaje de las personas. Comenzó a hablar los términos y la orientación cultural de toda la sociedad. ¿Pasó en el mundo? Pasó en Bolivia. Aparentemente esto era el fin de la historia. El mundo entero se encaminaba pacíficamente hacia un único destino. De aquí a 300.000 años, el mundo iba a ser liberal, con libre empresa, con globalización, con desindicalización y con privatización. En 100 años, en 1.000 o en 100.000, esa era la historia de la humanidad. Parecía ya un destino inevitable. Sin embargo, ¿qué pasó? A partir del año 2005, 2000 en verdad, pero en economía el 2005, ese modelo de vida, de desarrollo, de destino, de futuro, comienza a mostrar fisuras, comienza a resquebrajarse. ¿Cuáles son los datos iniciales de este resquebrajamiento? Inicial, pequeñas fisuras que alguna gente no se dio cuenta todavía. La primera fisura, la excesiva concentración de la riqueza. Esta es una línea, no tengo un buen puntero, no habrá un super puntero o un palo por lo menos, consíganme compañeros, un tronco cuando sea, es que la pantalla es grande. Esta línea roja es... los más ricos, estos son los más ricos, y los verdes son los más pobres. El 1% más rico del mundo, el 1% de la población que es más rica del mundo, el año 2010 tenía el 44% de toda la riqueza del mundo. El 1% del mundo, de la población, era propietaria del 44% de toda la riqueza del mundo. Y el año 2018, ese 1%
ya era dueña de un 54% de la riqueza del mundo. Y el año 2020 se calcula, esto es un dato de Oxfam, va a ser dueña del 55%, 56% de toda la riqueza del mundo. Excesiva concentración de la riqueza. Pocas personas con muchísimo dinero. Y el, en tanto que el 99% de la población, el 99%, que participaba con el 56% de la riqueza, va a caer al 45% de la riqueza. Los más ricos van a ser más ricos, los más o los menos ricos van a ser cada vez menos ricos. Esta es una cruz que crucifica a la gente. Primer síntoma de que las cosas comienzan a andar mal: la riqueza se está concentrando en pocas manos y el resto de la gente del mundo cada vez está siendo propietaria porcentualmente, no numéricamente, porcentualmente de menos proporción de la riqueza del mundo. Siguiente paso, ¿tenemos uno mejor? ¿Más grueso? Porque este no se ve, ¿sí? Ese creo que está mejor. Sí, está bueno, más o menos. Siguiente, por favor. Es el mismo cuadro. Siguiente. Este es un dato de una institución extranjera muy prestigiosa que habla qué está pasando con las clases medias del mundo. Alemania es esta naranja, el rojo es Canadá, Estados Unidos es este verde. La clase media alemana era el año 1990 casi el 65%. Del total de la población alemana, el 65% era clase media. Para el año 2009, la clase media alemana se ha reducido al 55%. Las clases medias de los países más desarrollados están gradualmente disminuyendo respecto al total de la población de ese país. Lo mismo está pasando con Canadá, lo mismo está pasando con los miembros del G7. Siguiente gráfico. Y este es el gráfico de Estados Unidos. Esta es la clase media norteamericana, que el año 70 representaba el 60%. Va disminuyendo. Para el año 2014 ya era solamente el 45%. Y posiblemente esto va a ir bajando. La excesiva concentración de la riqueza en pocas manos está golpeando a las clases medias. Los países de Europa y Estados Unidos eran países siempre conocidos como países de clase media, donde la clase media era gigantesca. Lo fueron. Pero gradualmente esa clase media está siendo golpeada. Sube el porcentaje de los ricos y sube el porcentaje de la gente pobre. De un 16% en el caso de Estados Unidos a un 22%. Esto es dato para el 2014 y esta tendencia al 17 es la misma, es la misma. Pase, por favor. Este es un dato que no me lo han cambiado. Siguiente. Este es un dato muy bueno. ¿Cómo ha evolucionado la productividad norteamericana? Este es un dato de un libro, Gordon Ehre, ¿cómo está la formación de la riqueza en Estados Unidos? ¿Qué nos dice? La productividad, la capacidad de riqueza para que produce una persona, en los años 1890-1920 creció 0,4%. En los años 20 a los 70, los tiempos dorados de la economía capitalista, la productividad creció al 1,8% anual. En los años 70 al 94, la productividad ha caído al 0,5%. Y entre el 2004 y 2014, la productividad ha caído al 0,4%. Este es el tiempo del llamado estado,
estado de bienestar, donde había asociación empresarios, sindicatos, gobierno, la productividad elevada. En tiempos neoliberales la productividad se ha reducido a la tercera o a la cuarta parte. Siguen creciendo, pero la capacidad productiva del trabajador combinado con la tecnología va disminuyendo. Y si hay menos productividad, comienzan a presentarse problemas para la sociedad y para la propia economía capitalista. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué ha comenzado a pasar ya en los últimos años? Este es un dato económico de un instituto McKinsey que te muestra cómo está el flujo de los capitales mundiales, cómo circulan en el mundo. 2007. Del total de la riqueza del mundo, los flujos de capital llegan al 11%. Al 2015 han caído al 4%. Al 2016 al 3%. ¿Qué significa? Que el dinero sigue circulando en el mundo, de un lado a otro, pero ya no tanto como antes. Antes llegó a representar el 11.9% del total de la riqueza del mundo. Ahora representa el 4% y ahora el 3%. Se ha achicado a una tercera parte de lo que era hace 8 años atrás. Hay problemas. Los capitales siguen circulando, pero ya no en las mismas cantidades. Cada país está comenzando a concentrar, a ralentizar, a guardar su dinero y ya no circula, hacerlo circular tanto como lo hacían antes. Problemas para el capitalismo. Siguiente. Este es un gráfico que te muestra cómo crece la economía mundial. 3, 1, 1, 1, 1, el total del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Suponiendo que en el sector petrolero. En el sector petrolero producimos 100 millones de metros cúbicos día. Supónganse. Si aumentamos a 101, el crecimiento es del 1%. Imagínense lo mismo para toda la economía del mundo. Petróleo, gas, minerales, servicios, comercio, ropa, celulares, todo. El mundo ha ido creciendo, la economía mundial 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 4, 1, 1, 3, 4, ha caído en 2009, vuelve a crecer 3, 2, 2, 2, 3, pero el comercio crecía más rápido. La economía crece de una manera y el comercio crece 3 hasta 4 veces más rápido. Esa es la llamada globalización, fundada básicamente en los flujos comerciales de dinero y de cosas. Y durante los años 90, 95, 2000, 2003, 2008, el comercio llegó a crecer 14%, 24, 21. Y a partir del año 2012 sigue habiendo comercio mundial, pero ya no crece tanto, más bien decrece el comercio. Comienza a decrecer. Es decir, la globalización comienza a ponerse freno. Aquí es la orgía, aquí es como en la autopista o como en la carretera Oruro-La Paz, la velocidad que uno quiere, el crecimiento del comercio. Y a partir del año 2012, el comercio, sigue habiendo comercio mundial, crece poquito. Antes crecía gigantescamente, ahora crece poquito. En algunos casos, retrocede el comercio mundial. Síntoma de que la globalización se está ralentizando. Otros están hablando de una desglobalización. Que la globalización que viene desde los años 80 está teniendo como contrapeso procesos de desglobalización. Globalización en unas cosas, desglobalización en otras. Apertura de mercados en unas cosas, cierre de mercado en otras cosas. Es decir, el modelo comienza a funcionar con problemas. No es que se ha caído, está comenzando a
tener problemas. Siguiente. Por último, todo lo anterior eran síntomas de que algo estaba pasando. A partir del 2015, esos síntomas estallan, salen a la luz. Primero, en Gran Bretaña, el país de la presidenta Margaret Thatcher, que decía, no hay más opción, no hay otra opción que el neoliberalismo, en ese país, que fue la cabeza del impulso neoliberal el año 80, se ha salido de la Unión Europea. En un referéndum, la gente ha dicho, no queremos pertenecer a la Unión Europea, no queremos seguir impulsando esta globalización y nos replegamos a nuestro mercado interior. Nos replegamos a Inglaterra. Eso significa el Brexit. Pero ¿cómo? Si Inglaterra era el alalid, el abanderado de la globalización, pues resulta que ese país que era abanderado de la globalización, ahora se está convirtiendo en el abanderado de la desglobalización, del regreso al mercado interno. Segundo, gana el presidente Trump en Estados Unidos. ¿Qué dice el presidente Trump? América primero, America first. ¿Qué más ha dicho? Estados Unidos está gobernado por los estadounidenses. Rechazamos la ideología del globalismo y nos adherimos a la doctrina del patriotismo. Lo ha dicho en septiembre del 2018. ¿Pero acaso no fue Estados Unidos la abanderada del libre comercio de la globalización? Sí, lo fue. Y resulta que ese país que fue la abanderada de la globalización, que venía aquí a dar cátedra, mandaban a sus embajadores, mandaban a formar jóvenes a las universidades norteamericanas, la Universidad de Chicago formó a los ministros de Economía, de Sánchez de Lozada, de Víctor Paz, pues ese país donde se alababa la globalización, su presidente nos está diciendo ahora, rechazo la globalización y propugno el patriotismo. América primero, y comenzaremos a colocarnos un muro para que no vengan los latinos. ¿Qué más está pasando en el mundo? Se ha desatado una guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Qué es libre comercio? No te cobro impuestos, no me cobras impuestos. Eso es libre comercio. Tratado de libre comercio es, si voy a exportar gas, no cobro impuestos. Si voy a importar celulares, no cobro impuestos. Eso es libre comercio. Por eso, libre comercio. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? En vez de libre comercio, le ha puesto 25% de aranceles, de impuestos, a las importaciones de China. Le ha puesto barreras. ¿Y qué ha hecho China? Le ha puesto también barreras a otros productos norteamericanos, fundamentalmente la soya y algunos productos de tecnología avanzada. ¿Qué está pasando con el mundo? Hace 20 años nos decían libre comercio, nada de barreras, nada de fronteras, nada de aranceles. Y ahora, aranceles. Ahora, abajo la globalización. ¿Qué más ha pasado? Han renegociado el Tratado de Libre Comercio, que ya no se llama Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, se llama Tratado de Comercio Justo Estados Unidos-Canadá-México, donde les obligan a los mexicanos y a los canadienses a una serie de limitaciones para exportar sus productos a Estados Unidos. Y ha roto el Tratado del Transpacífico. Era un tratado de libre comercio, Estados Unidos, México, todos los países de la costa del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, con Japón, Corea del Sur, con Singapur, los países del sudeste asiático, en un tratado de libre comercio. Pues Estados Unidos se ha salido del tratado de libre comercio. No le importa ese tratado de libre comercio. Esto es el estallido de la crisis. Pase, por favor. ¿Qué resulta entonces?
y con esto yo me hago la burla de los neoliberales criollos, que son unos gilachos. Estados Unidos, son pues unos giles. Estados Unidos, que reivindica economía privada, todo lo privado, nada lo estatal, que reivindica la democracia liberal, que reivindica el liberalismo económico ultranza, que es el lugar de las universidades que han difundido al mundo entero como la nueva palabra de Dios, el libre comercio, el libre mercado y la globalización. Ese país del libre comercio, del libre mercado y de la globalización, ahora propugna el proteccionismo. Y resulta que China, que tiene una economía estatal fuerte, gigantescas empresas del Estado, que tiene un partido único donde no hay libertad de competencia partidaria, donde hay una ideología comunista, ahora son los globalizadores. Y entonces, ¿qué onda con mis liberales bolivianos? Con mis neoliberales criollos. Se llenaban la boca de economía privada, privatización, democracia liberal y de globalización, pero ahora su jefe ya no habla de globalización, habla de proteccionismo. ¿Y quiénes hablan de globalización? Los comunistas. ¿Los liberales tendrían que convertirse en comunistas? Locura total, chenco total. Por eso los gilachos neoliberales locales no saben qué decir. ¿Cómo vivir en este chenco? Se han invertido los papeles. Y cuando uno los oye hablar a sus candidatos, no pueden formular una idea. Porque su ideología, su Biblia, se ha invertido. Los globalizadores son los comunistas y los proteccionistas son los de economía privada. El mundo entero está así. Pase, por favor. ¿Qué está pasando? Ese camino único que nos definieron en los años 80, así lleva al mundo, así debe ir Bolivia, se ha roto. Unos van allá, otros van allá, otros están paralizados. Ya no hay un único horizonte compartido. Es momento de un caos planetario. Nadie sabe a quién hacer caso. Quiero ser globalista, entonces tengo que ser comunista, pero soy privatista. Y los privatistas más bien están favoreciendo el proteccionismo que protege el mercado interno. ¿Qué voy a hacer? Se han quedado sin relato. Ya no hay un relato hegemónico. Ya no hay un único discurso de la derecha. ¿Qué nos van a decir los neoliberales? ¿Volverse globalistas y comunistas? ¿Volverse libre empresa pero proteccionistas? ¿Qué van a decir? Se ha quedado sin discurso. Se tienen que morder la lengua, porque sus grandes jefes que marcaban el discurso que ellos repetían como loros, como disco rayado, como CD rayado, como CD de DJ, ¿no? Ya no tiene lógica. Pues es lo que está pasando en el mundo. Hoy es un tiempo de caos planetario. ¿Qué significa que es caos planetario? Que no hay un camino, que no hay un solo destino, que no hay una sola ruta, que cada país tiene que buscar a la mala su propia ruta, porque la ruta que marcaban las grandes potencias del mundo se ha derrumbado. En medio de una crisis ecológica, de una crisis económica mundial, de una crisis del comercio mundial, ¿hacia dónde empujar los países? Hay duda. ¿Con qué aliado moverse? ¿Con China o con Alemania o con Estados Unidos? Hay duda, porque entre los tres están peleando. Les quiero dar unos datos que no están acá. No, no están aquí.
Estos son los datos de la OCDE. China está peleando el liderazgo económico con Estados Unidos. Año 2016 es el dato que me han dado. Producto interno bruto a precios corrientes, PIB de China, 21 millones de millones. PIB Estados Unidos, 18 millones de millones. Si no es a precios corrientes, el PIB norteamericano es superior. Pero PIB a precios corrientes, el PIB chino es mayor que el PIB norteamericano. Hay una guerra, una lucha silenciosa, pero cada vez más abierta, de potencias. Segundo dato. Exportaciones de China a Estados Unidos, 400 mil millones de dólares, casi 500 mil. De Estados Unidos a China, 135 mil. Y ahora China se ha embarcado en un programa gigantesco. Mientras que Estados Unidos dice, voy a colocar muros, China ha dicho, voy a abrir China. Y ha propuesto la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Articular un mercado que va desde Madrid, Francia, Alemania, Moscú, los países de Asia Central hasta China, en el comercio, pasando por el lado de Turquía, Estambul, Grecia, y en el ámbito de la ruta marítima, ir desde China, todo el Mar del Sur, la India, que es la tercera economía más grande del mundo, pasar por llegar al Medio Oriente, llegar hasta Egipto y entrar a Europa. Se llama la ruta de la seda. Y está metiendo cualquier cantidad de dinero en inversiones, en infraestructura, para armar esta estructura hacia Europa como un gigantesco mercado y gigantesca infraestructura de transporte, de productos, de comercio, de gas, de petróleo, de minerales del mundo entero, la más poderosa. Van a concentrar el 70% de la población mundial y el 75% de las reservas de energías y el 55% de la riqueza mundial. La ruta de la seda es la globalización china. Y Estados Unidos, que fue el impulsor de la globalización, dice, me repliego a Estados Unidos. Se acaba de pelear con Macron y con Merkel hace días atrás, diciéndoles de que Estados Unidos gasta mucho de dinero manteniendo tropas en Europa, que los países europeos deberían pagar las tropas. Y es que si no pagan las tropas que están en Europa, las tropas norteamericanas las va a replegar. Otra concepción geopolítica. Pase, por favor. Sobre este escenario de caos mundial del modelo neoliberal, no es su fracaso, es un caos, es una crisis, que puede recuperarse, tal vez, que capaz no se recupera, tal vez, ¿quién sabe? Nadie. Es incierto el mundo, lo que va a pasar la siguiente década es incierto en el mundo entero. ¿Qué está pasando en América Latina? Pasemos. Entre el año 2000 y 2015, y ese también fue un síntoma de la crisis neoliberal, han surgido una oleada, una primera oleada de gobiernos progresistas. Más radicales, menos radicales. Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, desde los años 2000, entran en una oleada de gobiernos moderadamente de izquierda o otros más radicalmente de izquierda. Por eso coloco gobiernos populares progresistas o revolucionarios. ¿Qué sucede en esos 15 años? Ampliación de derechos, se amplían los sindicatos, se amplían los derechos laborales, se disminuyen los efectos de la libre contratación,
se inicia, según los países, moderadas o radicales procesos de nacionalización de empresas públicas y una amplia distribución de la riqueza. Pasemos. Este es un cuadro del PNUD, del Programa de Naciones Unidas, que refleja cómo está, qué ha pasado socialmente en América Latina. Esto es América Latina, el año 1993. Esto. Clases ricas, clases medias vulnerables, clases pobres. Así está. ¿Qué pasa entre el año 93 al año 2002, en plena época neoliberal? Las clases ricas incrementan, la clase media sube un 1%, las clases medias vulnerables incrementan 1%, y las clases pobres pasan del 36-42% al 34-41%. Un estancamiento y un ligero incremento de las más, del 16-17% los pobres, del 20-24% los extremadamente pobres. Ya estoy ciego. Ahora sí, ahí. Esto es tiempos neoliberales. 21 millones de personas en América Latina se vuelven pobres, o aumenta la pobreza en 21 millones entre el año 1993 hasta el año 2003, en pleno auge del neoliberalismo. Más pobres en América Latina. ¿Qué pasa entre el año 2003 al año 2013? La década de los gobiernos progresistas. Clases ricas, la clase media pasa del 21-34%, la clase media vulnerable del 35-38%, y la clase pobre de 17 baja a 12, y la clase extremadamente pobre de 24-11. Resumiéndolos, en tiempos progresistas en América Latina, 72 millones de latinoamericanos dejan de ser pobres, 72 millones. Mientras que en tiempos neoliberales los pobres aumentaron 21 millones, en tiempos progresistas los pobres disminuyeron 72 millones y pasaron a ser clase media vulnerable o clase media. Pase, por favor. Sigue siendo informe del PNUD, esta es la gráfica. Estos son los pobres de América Latina, este rosado, fueron extremadamente pobres, y el naranja son pobres. 93, suben los pobres y extremadamente pobres hasta el año 2004, suben, este es el tope. Y a partir del 2004, comienzan a bajar. Uno le preguntan, oye, ¿qué hicieron los gobiernos progresistas en América Latina? Pues esto, 72 millones de personas dejaron de ser extremadamente pobres, 94 millones pasaron a la clase media. Ese es el resultado. Pasen. Este es un dato muy bonito. Este es el 10% que gana más en América Latina, y este es el 10% que ganaba menos. En tiempos progresistas, el 10% que ganaba más en promedio aumentó su ganancia 1.9. Aumentó 1.9. Pero los más pobres anualmente aumentaron 10% su riqueza. 10%. Los ricos continuaron, pero comenzaron a ganar menos porcentualmente. Y los pobres comenzaron a ganar más. Es decir, comenzó a reducirse las diferencias sociales. Comenzó a reducirse las desigualdades. Pase. Se creó mecanismos de integración por primera vez en América Latina. Las personas que tienen más de 40 años lo saben, los que tienen menos de 40 años capaz no se acuerdan. Antes en América Latina, para que nos reunamos los latinoamericanos, teníamos que pedir permiso a Estados Unidos. Él financiaba los viajes, marcaba la agenda.
Nunca los latinoamericanos se podían reunir solos. Recién nos hemos podido reunir solo latinoamericanos, sin gringos, a partir del año 2003-2004. Se creó UNASUR, se creó CELAC, se creó el ALBA, como lugares donde los latinoamericanos resolvemos nuestros problemas, bien o mal, pero nosotros resolvemos sin padrinazgos y sin interferencias externas. Pase. Se puede decir muchas cosas más de lo que ha pasado en América Latina, pero también, y una persona tiene que ser siempre autocrítica, también ha habido debilidades, cosas que no se han hecho bien en América Latina, en estos 10, 15 años de gobiernos progresistas. La primera cosa que no se ha hecho bien, en algunos países, en otros se hizo bien, pero en la mayoría no se hizo bien, y por eso los problemas que está pasando en los países hermanos, que no se construyó un crecimiento económico sostenible. ¿Qué es el crecimiento económico sostenible? Que sea duradero en el tiempo. Si sube el precio del petróleo o baja el precio del petróleo, la economía que siga creciendo. Si sube el precio de la soya o baja el precio de la soya, que la economía siga creciendo. Si sube el precio del estaño o baja, que la economía siga creciendo. Eso no ha pasado en algunos países. En América Latina, cuando el petróleo estaba bien, cuando la soya estaba bien, cuando el cobre estaba bien y cuando el estaño estaba bien, muchos gobiernos progresistas mantenieron creciendo a sus economías. Pero cuando vino la crisis de los precios, el petróleo cayó de $140 a 29 el año 2016, la soya de $600 a 240, el estaño de $12 a $7, en fin. Cuando sucedió eso, la mayoría de los países progresistas también comenzaron a tener problemas y su economía decreció a 3, a 2, a 1 y en algunos casos a menos 1, a menos 2. ¿Por qué es importante esto? Porque es así la vida, de que la gente, cuando un gobierno progresista mejora su vida, está bien, se siente agradecido, pero si ese gobierno tiene un problema y no garantiza continuidad, mucha gente se da la vuelta y vota en contra. Eso ha pasado en países hermanos. Un pedazo de la clase media, que fue fruto de las decisiones políticas que mejoró su condición de vida, cuando la economía comenzó a andar mal, se dio la vuelta y le dio la espalda al gobierno progresista. Y comenzó a votar por posiciones más conservadoras. La economía es la clave de todo. La economía. Si la economía va bien, la política va bien. Si la economía funciona, crece, más gente pasa a la clase media, esa clase media ve sostenible, continuable, que va a poder seguir subiendo, la política funciona bien. Si eso se detiene, la política comienza a tener problemas. Eso hemos aprendido. Algunos países no lo entendieron. Nosotros sí, porque tenemos una ventaja. Nuestra generación, no los que tenemos canas, yo he nacido con canas, no es un tema de canas, compañero. La generación nuestra que vivió en los años 80 la adolescencia, que estaba en el colegio o el primer año de la universidad, vivió algo que nos ha traumado, fue el gobierno de la UDP. En el gobierno de la UDP hubo la izquierda, llegó al gobierno. Estaba el MNRI, estaba el MIR, estaba el Partido Comunista, estaba el MPLN. La izquierda de ese tiempo estaba en el gobierno. Y resultó un desastre. La hiperinflación llegó al 22.000%. El dinero no valía nada. Un salario mínimo había que recoger en un maletín de este tamaño. Así recogían los trabajadores su salario mínimo. Había que hacer fila desde las 4 de la mañana para conseguir 10 marraquetas. Y con suerte había las 10. Nosotros hemos vivido ese trauma. Y entonces, cuando llegamos al gobierno con el presidente Evo, lo primero que dijimos es, no vamos a repetir la experiencia de la UDP. Porque sabemos que eso genera
rechazo. 20 años regresaron los neoliberales por el fracaso de la izquierda. Nos traíamos esa experiencia. No podemos cometer los errores de la antigua izquierda. Y por eso con el presidente Evo le dimos mucho énfasis e hincapié a que la economía boliviana crezca, 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 crezca. Sube el petróleo, crece más. Baja el petróleo, sigue creciendo. Sube el mineral, crece más. Baja el mineral, sigue creciendo. Sube la soya, crece más. Baja la soya, sigue creciendo. Pero no lo entendieron así otros países, hermano. Y comenzaron a tener problemas de crecimiento económico. Y eso tiene una paga, paga políticamente. Una segunda debilidad, sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es lo que lleva a la compañera Amanda a que se siente sin pensar en sentarse, a que yo agarre el micrófono aquí y no esté pensando que tengo que agarrar el micrófono. Automáticamente lo agarro. Las cosas que hacemos sin pensar en hacerlas, los criterios morales, los criterios lógicos, los criterios instrumentales cotidianos de la vida, que los hemos aprendido desde que somos bebés, por repetición, hábito de haberlo repetido mil veces, lo hacemos automáticamente, obramos automáticamente, lo que nos provoca irritación, alegría, rechazo, indignación. Esas cosas se llama sentido común. Eso trabaja en la parte frontal del cerebro y guía de cómo nos vinculamos con la gente, cómo hacemos amigos, cómo optamos políticamente, qué nos indigna de un gobierno o qué nos agrada, qué nos indigna de una persona, de un candidato o qué nos agrada. Eso que lo hacemos espontáneamente no es espontáneo, lo hemos aprendido desde que somos bebés, pero de adultos actuamos automáticamente. Pues bien, esa es la parte fundamental de la vida de las personas. Y un gobierno progresista entra al gobierno porque un pedacito de ese sentido común se ha quebrado. Antes nadie votaba por trabajadores, nadie votaba por campesinos. El sentido común era: los campesinos no gobiernan, los obreros no gobiernan, gobiernan los intelectuales, los ricos, los que son más capaces. Y por eso durante más de 100 años nadie votaba por obreros, nadie votaba por campesinos. El 2005 algo pasó en nuestra cabeza. Por primera vez, el trabajador vota por un trabajador, el campesino por un campesino, el indígena por un indígena. Se modificó el sentido común. Y lo mismo pasó en muchas partes de América Latina. Esa creencia de que el libre mercado nos iba a dar riqueza se volvió sentido común. Se quebró el año 2005 cuando la gente salió a enfrentarse a Sánchez de Lozada del 2003 para que no se vaya nuestro gas a Estados Unidos ni a Chile. Algo pasó en nuestra cabeza el 2005, pero también algo pasó en la cabeza de los latinoamericanos. Un pedazo del sentido común se modificó, pero el resto del sentido común seguía vigente: más conservador, más egoísta, más individualista, más competitivo, quedó un poco adormecido. Y si el gobierno progresista no sigue luchando para transformar el sentido común, el viejo sentido común conservador devora el sentido común revolucionario y se apodera de las mentes. Y resulta así que trabajadores votan por fascistas. Personas discriminadas, campesinos o indígenas o personas afrodescendientes votan por quienes dicen que los afrodescendientes son unos flojos, que no saben ni siquiera procrear. Eso está pasando en América Latina. Y no es solamente las redes, es el sentido común. Los gobiernos progresistas tienen que combatir el sentido común, no detenerse. Es una guerra cultural de palabras, de símbolos, de gestos, de actitudes morales, de actitudes éticas, de actitudes educativas, de actitudes comunicacionales, porque lo que se ha sedimentado en nosotros 30 años no se modifica todo en una semana. Se requiere otros 10 o 20 años para cambiar
los algoritmos de nuestro cerebro, los algoritmos profundos de cómo funciona nuestro cerebro. Pues algunos gobiernos progresistas no hicieron un trabajo fuerte para cambiar estos algoritmos de la vida cotidiana. Y entonces las actitudes conservadoras, más racistas, más anticampesinas, antimujeres, nuevamente comenzó a aflorar el patriarcalismo, el machismo, el racismo, el egoísmo, el miedo, el temor, no la esperanza. Comenzaron a apoderarse de los cerebros de muchos compañeros en América Latina y un regreso de gobiernos conservadores. Y por supuesto también en América Latina ha habido actitudes muy débiles para luchar contra la corrupción. Todo Estado, por concentrar ricas decisiones, siempre es propenso a la corrupción. En cualquier parte del mundo. Vean en Chile, vean en Alemania, vean en Estados Unidos. ¿Qué es lo que diferencia a un gobierno? ¿Qué actitud tomas ante la corrupción? ¿Te involucras? ¿Te mantienes distante pero no golpeas? ¿O caes como rayo sobre Satán? Es lo que diferencia a un gobierno. En algunos lugares ha habido una actitud distante o condescendiente. Y esto afecta mucho a los gobiernos progresistas. Porque un gobierno progresista, ¿cómo llega al poder si no tiene plata? Si no es de millonarios. ¿En qué basa su fuerza? Su integridad moral. Su fuerza moral. Su capacidad ideológica. No tiene dinero para comprar votos. No tiene dinero para pagar que le pintan la pared. Una fuerza progresista gobierna en base a su fuerza moral. Los trabajadores, ¿cuál es el poderío de los trabajadores? Su organización y su fuerza moral. No son millonarios, no tienen empresas. ¿Dónde está su poderío? La organización sindical y la integridad moral. Pero cuando falla tu integridad moral, pierdes uno de los pilares de tu fuerza. Y eso es lo que ha pasado en algunos gobiernos de América Latina. No existe en el mundo, y ni en América Latina, un gobierno que haya metido preso a sus propios ministros, estando en gobierno. ¿Saben quién lo ha hecho? Nosotros. El único gobierno en América Latina que ha sabido meter presos ante indicios de corrupción a sus propios ministros. En otras partes del mundo sale el gobierno y recién lo meten a la cárcel. Pero ningún gobierno tiene la audacia que ha tenido Evo de agarrar a sus compañeros. Por muy compañero que seas, compañero, tú no manejaste bien el dinero del Estado, te me vas a la cárcel y punto. Somos, en ese sentido, ejemplo. Y tenemos que ser aún más estrictos, porque esa es nuestra fuerza moral como trabajadores y como revolucionarios. Estas tres debilidades han aflorado. Y ahora, pase por favor. Estamos ante una oleada de gobiernos de derecha. Estamos quedando solos como una isla en medio del mar. No estamos contentos de eso. La pregunta es, ¿este regreso de las derechas será duradero? ¿Tiene fuerza para quedarse durante décadas? Lo dudo, por dos cosas muy simples. Se trata de un regreso zombi de los neoliberales. ¿Por qué zombi? Porque están repitiendo las mismas recetas, las mismas medidas que fracasaron hace 20 años. Nada nuevo, ninguna iniciativa distinta para superar lo que cometieron como error hace 20 años. Fíjense en algunos países hermanos, no quiero dar nombres. Creo que aquí ya han revisado. Yo no quiero dar nombres para que no me critiquen los compañeros que me están viendo en otros países. Pero ustedes se darán cuenta. Fíjense alrededor. El regreso de gobiernos neoliberales están repitiendo el libreto, letra tras letra, de lo que hicieron el año 90, 95, el año 80. Y fracasó
Por lo tanto, lo que va a suceder en los siguientes meses, ni siquiera años, es un fracaso de esas medidas. Y estén atentos a lo que pase alrededor. Estén atentos. Por eso hablo de un neoliberalismo no recargado, no 2.0 ni 4.0, sino un neoliberalismo zombie, muerto, pero que no se ha dado cuenta que está muerto y está andando ahí. No dura mucho, no camina mucho. Segunda cosa, es un regreso marcado por el resentimiento, no por la esperanza. Mucha gente ha optado por la derecha como resentimiento, como odio, como rechazo hacia lo popular. ¿Cómo es posible, pues, que los pobres se suban a la misma movilidad que la gente de la clase media? ¿Cómo es posible que un hijo de un pobre, de un campesino, esté entrando a la misma universidad de una gente que ha estado 30 años heredando de hijo en hijo sus privilegios? Este rechazo al ascenso de lo popular a la clase media ha generado un rechazo, una resistencia, racista muchas veces, clasista por lo general, frente a lo popular. Y entonces es no votar por ellos, no votar por lo popular. El regreso del neoliberalismo no es porque nos está ofreciendo un camino alumbrado, espléndido de bienestar. No, han votado por la derecha para que no estén los indios, para que no estén los campesinos, para que no estén los obreros, para que no estén los pobres, caminando por nuestros shoppings, por nuestras calles, comprando nuestras casas, para eso. Entonces, este es un neoliberalismo que no despierta entusiasmos, despierta odios, que no despierta esperanzas, despierta resentimientos. Sirve para conseguir votos, pero no sirve para construir a largo plazo una sociedad. Por eso este regreso de la derecha, esta oleada, yo la he calificado como un corto invierno del regreso a la derecha. Y si somos capaces de recuperar lo bueno que hicimos, de criticar lo malo que se hizo, para no repetir lo malo, mantener y reconstruir unidad de lo popular, más pronto que tarde ha de haber una nueva oleada de gobiernos progresistas. México, de alguna manera, es la posibilidad de una nueva oleada de gobiernos progresistas que vayan más allá de lo que hicieron los otros gobiernos progresistas, recuperando, por supuesto, lo bueno que se hizo y superando, no repitiendo, lo malo que se hizo. Pase, por favor. ¿Qué está pasando en Bolivia? Y rápidamente, porque ya lo han revisado con la compañera Amanda, lo han revisado con Luis, yo voy a detenerme en cuatro cositas. Mundo, crisis planetaria, caos planetario, crisis del neoliberalismo. América Latina, oleada, corta oleada neoliberal, sin brillo, sin fuerza, sin hegemonía, sin esperanza, basada en el resentimiento y el odio. ¿Qué está pasando en Bolivia? Somos una isla ahora. Y hay que defender esa isla. Pase. Primera de las cualidades de nuestro gobierno. Somos un gobierno de sindicatos, de gremios, de sectores sociales. Más que un partido, somos una coalición de organizaciones sociales. COP, CONALCAM, petroleros, mineros, campesinos, indígenas, transportistas, comerciantes, vecinos, juventudes, forman como una alianza de múltiples estructuras de movilización de la gente, que le da la cualidad especial a nuestro proceso. Segunda, pase por favor. Profundización de lo democrático. Asamblea Constituyente, por primera vez en la historia de Bolivia, la gente vota por su constitución, no solamente diputados que elaboran constitución. Se ha introducido el revocatorio, que es una forma de democracia directa, el referéndum, democracia directa. La formación de parlamentos regionales para una mayor participación de la gente en los municipios, en los departamentos. Democracia comunitaria, el reconocimiento de formas comunitarias de elegir a parlamentarios para entrar a las asambleas departamentales. Democracia diaria, nos hemos reunido con los compañeros petroleros para definir el segundo aguinaldo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ve que se define el salario, la inversión, la producción con los trabajadores? No se ve.
En Bolivia sí. En Bolivia la democracia no es cada 4 o 5 años, la democracia es cada semana. Decisión de puntos importantes, reuniones, gobierno, sindicatos para definir ascensos laborales, inversiones, para definir inversiones en carreteras, temas de salud, temas de educación, temas de salarios, temas de derechos. Es una democracia que se practica a diario, no como en otros países del mundo, donde solamente se practica 1 minuto cada 5 años. En Bolivia es cada semana y cada día 1 minuto o 1 media hora, o 1 hora o 2 horas, repetir ejercicio de la democracia. Pase, por favor. Justicia social. Justicia social, pase. Este es el cuadro de lo que ha pasado en Bolivia. Hasta el año 2005 éramos una pirámide. Arriba los más ricos, al medio los clase medieros, abajo los pobres. Hoy somos un pentágono. Sigue habiendo ricos. La clase media ha crecido de 3 millones a 6 millones. Y los pobres de 5 millones se han reducido a 4 millones. Ya no somos un triángulo, somos un pentágono, y algún día lo ideal sería que sea esto así, como un no, ya no va a ser tampoco eso, menos que un rombo aplastado mejor. Eso es lo ideal, es justicia. Es decir, hoy 3 millones de personas en 10 años, 10 millones de, 3 millones de bolivianos, el 30% tiene su comida garantizada. Antes no tenía la comida garantizada en la noche y se iba con hambre, con el estómago sonando, porque no había el pan, no había el cheruje. Hoy se va con esa satisfacción. No estamos contentos, nos falta estos 4 millones que tienen que salir de los sectores populares, de pobres, tienen que subir aquí. Lo vamos a lograr. Si en 10 años hemos logrado que 3 millones suban, en 6 años vamos a lograr que 4 millones suban aquí. Acuérdense. Pase, por favor. Reducción de la pobreza. Este es el cuadro de los pobres, 59% que se reduce al 36%, y el cuadro de los extremadamente pobres, del 36% al 17%. Y eso tiene que seguir bajando para que sea una sola cifra. Pase, por favor. Este es el incremento del salario de ustedes, trabajadores. El año 2005, quien es canoso, tenía salario mínimo 440 bolivianos. Era $40. Ese es el salario mínimo boliviano. Salario mínimo en Bolivia, $40. Salario mínimo en Argentina, $240. 6 veces más en Argentina que en Bolivia. ¿Cuándo? Año 2005. Cuando nuestros presidentes iban a pedir limosna a Estados Unidos. 2018, el salario mínimo es 2.060 bolivianos, aproximadamente $290. ¿Cuál es el salario mínimo en Argentina? 310. Nos llevaba con 6 veces, ahora nos lleva con $10. Y el 2020, el salario mínimo en Bolivia va a ser más que el salario mínimo en Argentina. Y luego hay que igualar a Chile, y luego hay que ganar a Chile en el salario mínimo y en el ingreso de los trabajadores. Pase, por favor. ¿Qué cantidad de personas reciben algún tipo de beneficio del Estado? El 50%. Bono Juancito Pinto, 19. Juana Zurduy, 18. Renta Dignidad, 11. Una mitad de los bolivianos recibe. En general, yo creo que toda familia recibe un tipo de apoyo del Estado. O una vivienda social, o el Juancito Pinto, la Renta Dignidad, o el Juana Zurduy, en fin. Pase, por favor. Salud. Hemos pasado de 2.000 millones, 2.700 millones de bolivianos a 18.000. Y no es suficiente, estamos de acuerdo, no es suficiente. Pero miren cómo hemos multiplicado. Hemos multiplicado casi por cuánto, 5 veces, casi 6 veces el salario, el gasto en salud. Y sigue habiendo problemas en salud. Y el siguiente año esto va a seguir subiendo. Vamos a garantizar que todos, seamos trabajadores, asalariados, con caja o sin caja, con seguro social o sin seguro social, todos, como bolivianos, por ser bolivianos desde que nacemos hasta que estamos pisando el cajón, tengamos una atención de salud gratuita en todos los terrenos de nuestras enfermedades. Pase, por favor.
Esto es la cantidad de personas que ha comenzado a construir sus viviendas mediante crédito. Hemos construido gratis 130 mil viviendas, pero casi 60 mil viviendas la gente está mejorando o comprándose gracias al crédito que tenemos. ¿Qué hemos hecho? Señores banqueros, vengan, yo les cuento. Nos reunimos a los banqueros. Señores banqueros, hay una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál es la noticia buena? Que no vamos a nacionalizarles, les decimos. ¿Y cuál es la noticia mala? Que de sus ganancias el 50% pasa al Estado. Que del dinero que hay en los bancos el 60% es crédito a la producción y crédito a la vivienda con tasa fija del 6%. Y el restante dinero presten al comercio, a lo que les da la gana. Pero para que la juventud, los trabajadores construyan una vivienda propia digna con 6% de interés. Si la tasa de inflación es 5% y el interés es 6%, la tasa de interés real es 1%. Es que los que puedan sacarse crédito del banco para construir o comprar su vivienda, háganlo. Es un buen negocio. Están pagando 1.5 real de interés anual. Hace 10 años te cobraban 40% de interés, 30% de interés. Hoy la cosa ha cambiado. Pasen, por favor. Hemos disminuido las desigualdades. Esta es la desigualdad. Hace 15 años, los ricos tenían 128 veces más riqueza que los más pobres. 128. Hoy tienen 46 veces. El año 2020 va a ser 40, el 2025 tiene que ser 30%, y ahí más o menos razonable. Ese es el objetivo en reducción de desigualdades. Pase, por favor. ¿Qué más está pasando en Bolivia? Somos líder en crecimiento económico. Siguiente. Ya lo mostró esto el compañero Luis. Por quinto año consecutivo, 2009, 14, 15, 16, 17, somos el país que más crece en el continente latinoamericano. Y este año, otra vez nos vamos a llevar la medallita de oro en la cabeza, o la sonrisita de buen desempeño, de 100%, de ser la economía de mayor crecimiento de América Latina. Pase, por favor. Con precio de petróleo a 29, con caída de la soya, con caída de los minerales, nuestro promedio de crecimiento es 4.9. Pase, por favor. Por persona, no, la economía ha pasado de 9 mil millones tiempos de Sánchez de Lozada a 37 mil millones. Ellos en 180 años llegaron a 9 mil. En 180 años 9 mil. Nosotros en 12 años a 37 mil. ¿Se imaginan si el pueblo hubiera gobernado antes? Esto estaría en 100 mil o 200 mil. Estaríamos codeándonos con Chile y mirándolos de arriba a abajo. Mire el desastre que hicieron estos tipos. En 180 años llegaron a 9 mil. Nosotros en 12 años, 4 veces más lo que se ha hecho en 180 años. 4 veces más. Ese es trabajar por la patria, trabajar por nuestro país. Pase, por favor. Ingreso promedio, esto es deuda pública, que estamos muy endeudados, Álvaro, ¿no es cierto? Cuando recibimos el gobierno el año 2005, la deuda era el 51% de la riqueza de Bolivia. Eso hemos heredado, el 51%. Si Bolivia producía 1.500, era ya deuda. Nosotros ahora tenemos una deuda del 23%. Una deuda sólida. Los organismos internacionales recomiendan que máximo hay que llegar a una deuda al 40%. Máximo al 40%. En Argentina están en el 80%, en fin, no voy a hablar de otros países, pero esta es una muestra de lo sano que está nuestra economía. Pase. ¿Cuál ha sido parte de nuestro secreto? Nacionalizar los hidrocarburos y de la renta petrolera, del dinero que sale de la producción hidrocarburífera, quedarnos con un 85 hasta un 92% con los campos. No fue fácil, protestaron, se molestaron, querían irse, nos bloquearon, pero al final tuvieron que aceptar. Esto es ahora
lo que mueve la mayor cantidad de divisas para nuestra querida patria, y es lo que ustedes producen. Y gracias a ustedes hay escuelas, hay hospitales, hay carreteras, hay mayor inversión, hay dinero en las universidades. Siguiente. Pase. Lo que les decía de los bancos. Los bancos pagaban el 12% de sus ganancias. Hoy pagan el 51% de sus ganancias. Es un buen negocio. Cuanto más gana la banca, más gana el Estado. Ellos están trabajando ahora para el Estado. Antes trabajaban para ellos. Ahora trabajan también para nosotros. Pase, por favor. Pase. En la mina hemos modificado entre el 50 y el 55% de la producción de las ganancias pasan al Estado boliviano. Pase, por favor. Y esto ha significado, estas son las regalías. Miran cuántas regalías recibía Potosí, Oruro. 20 millones, 10 millones. Con nosotros, 400 millones de regalías mineras. Hemos pasado de 20 a 400 millones por esa nueva actitud frente al trabajo minero. Pase, por favor. Otras empresas del Estado, incluyendo la empresa que dirige la compañera Amanda. Pase, por favor. Esto es Entel. Está medio letra pequeña, pero más o menos. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, la empresa italiana se llevó de Bolivia 1.900 millones. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la empresa de Entel ha dejado en Bolivia 17 mil millones de bolivianos. Ese dinero ahora también se convierte, al igual que el dinero del IDH, de la renta petrolera, se convierte en más inversión, empleo para los jóvenes, oportunidades para la gente. Pase, por favor. Estas son las ganancias de ENDE. Miren, daba de ganancias 2 millones. Problemas, y ahora se ha disparado hasta 1.300 millones de ganancias que nos dan nuestras empresas de electricidad. Pase, por favor. Las ganancias de las empresas del Estado sin hidrocarburos, esto es, sin hidrocarburos, 1.377 millones. Esto es hidrocarburos y esto es sin hidrocarburos. Pase, por favor. El dinero en los bancos se ha incrementado un montón, la gente ha sacado su dinerito que tenía bajo el colchón, lo ha puesto al banco porque sabe que la economía es segura. Hay países hermanos que ahorran en dólares y ahorran en bolivianos, porque saben que es una moneda estable, fuerte y confiable. Pase, por favor. Otra medida que tomamos muy importante es agarrar dinero del sector de los bancos y llevarlo hacia la producción. Esta es la inversión en actividades productivas que está mejorando la economía. Pase, por favor. Esto es el papel del Estado. Antes el Estado era un enano que invertía nada. Se ha convertido ahora en el principal actor económico de Bolivia. El Estado ahora controla un 38% de la economía boliviana. Si Bolivia genera 1.380, viene del Estado. El resto viene de los privados, pequeños, micro, macro, agricultura, etc. El Estado es un poderoso actor económico. ¿Pase? Y por último, hemos entrado a la etapa de la industrialización. Procesar materia prima, dar trabajo a los jóvenes profesionales, generar riqueza, generar regalías, generar divisas, generar ingresos para que la economía boliviana siga creciendo. ¿Qué hemos hecho? ¿Pase? Esta es la inversión que estamos haciendo en hidrocarburos del 16 al 20, en exploración, explotación, etcétera. Pase, por favor, un montón de dinero. Inversión en electricidad, 5.800 millones de dólares. Nuestro centro de investigación nuclear, con un ciclotrón, unidad de medicina nuclear, etcétera, inversión 300 millones. Inversión de dos fábricas de cemento, fantásticas, más grandes que la fábrica de cemento de Viacha, una en Oruro, una en Potosí, y para que esas fábricas tengan rentabilidad, no se detengan, porque hay mucho cemento, va a haber mucho cemento en Bolivia. La decisión que ha tomado el presidente es de que todas las carreteras a partir de ahora van a construirse ya no con asfalto del petróleo, sino se van a construir con cemento asfáltico, para que así las empresas puedan mantener
el flujo de dinero. Siguiente, por favor. En gas ya tenemos nuestra planta de urea de 900 millones de dólares. Ustedes son los que dirigen eso. Y nos falta invertir, está en el plan, para nuestra fábrica de polipropileno, que es la producción de plásticos duros. Pase, por favor. En litio, este es algo muy poderoso. Ya hemos invertido 900 millones. En piscinas, falta aquí el tema de laboratorios. Ya tenemos la planta industrial de cloruro de potasio para exportar este fertilizante. Y el siguiente año entregamos la planta de carbonato de litio, con las que se fabrican las baterías de los celulares y las baterías de los carros a electricidad. Eso ya se ha invertido. Estas ya son industrias de litio. Pase. Hace 3 meses atrás hemos firmado un contrato, una asociación alemana-boliviana, el Estado como mayoritario, para producir en Uyuni hidróxido de litio, que vale más que el carbonato de litio, sulfato de potasio y baterías con materiales catódicos. Vamos a producir en Bolivia y en Alemania, como socios, baterías para la industria automovilística alemana. Una inversión de 1.200 millones de dólares. Pase, por favor. Y este es lo más poderoso. En los siguientes días va a salir ya la empresa adjudicada. Hay 6 ofertantes para ser socios de Bolivia, para producir sulfato de litio, hidróxido de litio, ácido bórico, cloruro de litio, litio metálico, carbonato de litio, baterías de litio. Lo que vale más dinero, litio metálico. Una tonelada de litio, de carbonato de litio, 12 mil dólares. Una tonelada de litio metálico, 60 mil dólares. Y eso vamos a producir. ¿Cuánto vamos a invertir ahí en el litio? Otros 3.200 millones. Es decir, nos vamos a convertir en los señores del litio del mundo. Pase. Y quiero cerrarles con este dibujo. Esta es la nueva media luna. Pero ya no es la media luna de los separatistas de los años 2000. Es la media luna del corazón de Bolivia. Es una media luna de litio. Parte de Pastos Grandes. ¿Alguien conoce Potosí? ¿Algún potosino? Potosino. Pastos Grandes, al sur de Uyuni. Más abajo todavía de la empresa San Cristóbal. Más abajo. Es un pequeño salar, pero riquísimo. Más rico que Uyuni. Pastos Grandes, salar de Uyuni, salar de Coipasa. Esta media luna, hasta el año 2023, va a tener aproximadamente unas 12 fábricas. Mínimo 12 fábricas, de donde vamos a producir en ingresos para el Estado el doble de lo que nos está dando ahorita el petróleo y el gas. Así es que, compañeros, eso es lo que estamos haciendo. Esta es la situación del mundo, caótica, complicada, problemas, pero Bolivia con un plan muy bien definido. Empleo para sus jóvenes, felicidad para sus niños, satisfacción y tranquilidad para las familias, poder y fuerza para sus trabajadores y dignidad para la patria de Bolivia. Muchísimas gracias. Esa fue la conferencia magistral del vicepresidente Álvaro García Linera en el marco de la clausura de las jornadas de formación política de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia. La autoridad destacó que 72 millones dejaron de ser pobres en tiempos de gobiernos progresistas, esto en América Latina, además que 6.5 millones subieron a tener ingresos medios, esto en territorio boliviano. Además, el vicepresidente Álvaro García Linera informó que el crecimiento promedio de Bolivia es de 4.9%, además de que informó también de que 3.200 millones de dólares se invertirán para industrializar el litio. Es cuanto podemos informar desde la Casa del Pueblo, amigos del país. Muy buenas noches. Permiso. Muchas gracias, compañeros.
Bolivia TV. Presentado por La Cascada, Inti, Monopol.